lunes, comienzo de semana 18 de marzo, y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Trump anuncia baño de sangre y afirma que inmigrantes indocumentados no son personas. Ron DeSantis firma nuevas leyes contra inmigrantes. Casi 25 millones de personas bajo alerta de congelamiento en Estados Unidos. La ley antiinmigrante SB4 entra en vigor en Texas este lunes y la Corte Suprema no se pronuncia. Cubanos protestan en el oriente de la isla por apagones y escasez. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alfredo Suárez. Esto es Tu Mundo Hoy. De inmediato comenzamos con las informaciones. El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump predijo este sábado que habrá un baño de sangre en el país si pierde las elecciones del próximo noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden. Abro comillas, si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país, dijo Trump. El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras que pronunció mientras prometía medidas proteccionistas para los vehículos fabricados en Estados Unidos. También repitió su retórica insultante hacia los inmigrantes, a los que llamó criminales e incluso puso en cuestión que sean personas. Vuelvo a abrir comillas, no sé si les pueda llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto, expresó. En otras informaciones, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó al cierre de la semana pasada tres proyectos de ley que aumentan las sentencias de prisión para los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos si son declarados culpables de conducir sin licencia o de cometer delitos graves. No toleraremos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía a manos de extranjeros ilegales que en primer lugar no deberían estar aquí. Los proyectos de ley que firmé mejorarán todavía más las capacidades de Florida para hacer cumplir la ley, dijo DeSantis. Entre estas leyes está la ley HB 1589, la cual aumenta la sentencia máxima para cualquier persona condenada por conducir sin licencia dos veces o más de 60 días a un año de cárcel. También está la ley SB 1036, que aumenta las penas máximas de prisión para los inmigrantes condenados por delitos graves después de haber sido deportados previamente del país por una entrada ilegal, y la ley HB 1451. Esta legislación impide que los condados y municipios de la Florida acepten tarjetas de identificación emitidas por otras jurisdicciones a extranjeros irregulares. Pasando a otras noticias, gran parte de las alertas de heladas en todo el sureste de Estados Unidos han sido actualizadas para incluir advertencia de congelamiento por parte de las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional. Las advertencias ahora abarcan a casi 25 millones de personas y se extiende desde Longview, Texas, hasta Sanford, Carolina del Norte. Las advertencias de congelación entran en vigor este lunes por la noche y durarán hasta el martes por la mañana. También se han emitido alertas y avisos de heladas para el sur en partes de Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. En otras noticias, el plan de Texas para arrestar a inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México está en suspenso mientras la Corte Suprema considera un desafío a la última medida del gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración. El máximo tribunal del país puso en pausa esta ley, la ley SB4, tras una demanda encabezada por el Departamento de Justicia que argumenta que Texas está excediendo la autoridad de inmigración del gobierno federal. Según esta ley, cualquier agente de policía en Texas podría arrestar inmigrantes que entren de forma irregular y un juez podría ordenarles que abandonen Estados Unidos. El juez Samuel Alito la dejó en suspenso hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, cuando la ley podría entrar en vigor. Así que hoy es un día crucial para el ejecútese de esta ley SB4 en el estado de Texas. Bien, amigos, y en otras informaciones, esta vez de ámbito internacional, cientos de personas salieron a protestar a las calles el domingo en la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, tras varios días de tensión provocada por cortes de hasta más de 10 horas en el servicio eléctrico y la escasez de productos y alimentos que afectan al país desde hace meses. Desde media tarde, las redes sociales se llenaron de imágenes de la protesta en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país. En un mensaje, el presidente Díaz-Canel
señaló que terroristas radicados en Estados Unidos, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, incentivan acciones contra el orden interior del país, refiriéndose a la activa presencia que tienen en las redes sociales cubanos disidentes en el exterior. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba pidió en su cuenta de X al gobierno cubano que respete los derechos humanos de los manifestantes y dijo tener conocimiento de lo que pasó en Santiago de Cuba y Bayamón. Bien, con esto ponemos punto final a nuestra emisión de Tu Mundo Hoy. Por el día de hoy, yo soy Alfredo Suárez, les deseo que pasen un feliz día y será hasta otra oportunidad.